¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Comenzando más un video aquí con la señorita Cava. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a cambiar la cadena nueva que me llegó. La chida, la Regina. Bueno, yo estaba empezando aquí y se está me olvidando de grabar para ustedes. Bueno, yo creo que casi todos ustedes ya saben cómo se hacen las cosas. Hay que sacar esta tapita aquí para llegar el stock delantero, el piñón, y luego sacar la cadena. Bueno, ya había aflojado aquí los tornillos y no sé si me escuchan bien ahí, porque no sé, mi GoPro, el micrófono, no se escucha bien. Y entonces, pues ya saben, chicos, ya dejen like, ya se inscriben al canal. ¿Te gustaron los contenidos ahí en la carretera? Ya sé que sí. Bueno, chicos, deja ahí los comentarios qué tipo de video quieren ver. ¿Quieren ver más motovlog en la ciudad? Cosas de mecánica, igual estoy haciendo dicas de mecánica, de performance y todo eso, o más rodada y acelerada en la carretera. Comenta y dejen los comentarios y para saber cuál contenido les gusta más, ¿vale? Ya suscriba, deje el like, por favor, ¿eh? Tenemos que llegar a 1000 inscritos. Con 1000 inscritos voy a hacer un sorteo de algo para ustedes. Me van a gustar. Bueno, ya saqué aquí la tapita. Esta cadena sí, de verdad, está una mierda. Una mierda. Mira el juego que tiene. No puede tener este juego. Ya había comprado el pion Vortex. Ese es Vortex. Y la trasera también es Vortex. Y lo que me faltaba era la cadena. Yo creo que es lo principal. La verdad es que tiene que cambiar todo el kit completo. Cadena y Sprock. Para quedar chingón la moto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es sacar la cadena. Acompáñame ahí. Y la vamos a sacar. La sacamos. Tremenda. Se ve bien. Y luego sacamos aquí la punta. Y listo, sacamos la enmienda y ya está afuera. Cadena vieja fuera. Ya estaba horrible. Es una buena limpieza aquí. Creo que voy a un lava rápido aquí al lado y voy a lavarla. Bueno, chicos, voy a ir a lavar la moto
casa. Así que para hacer un servicio de calidad tenemos que hacerlo bien. Va a sacar la grasa vieja. Ahí ya listo, ya limpié bien. Mira, aún tiene unos poquito de grasa, pero está bien complicado el desengrasante que tengo aquí. No lo saca bien. Aquí ya anda bien limpio. Igual voy a sacar hasta este piñón y limpiarlo un poco también. Pero creo que tampoco va a quedar al 100, porque es complicado. Bueno, chicos, listo. Quedó limpiecito. Ahí está bien. Y ahora vamos a meter la cadena. Hasta tengo que recoger la rine hacia adelante. Chicos, pues lo que pasó, viste lo que pasó, me quedé tan enojado que ni terminé de hablar, pero como vieron en el video, me faltó como unos 3-4 links, si se dice, para llegar a completar la vuelta completa ahí para poner la cadena. Entonces lo que pasó fue, entré en contacto con la tienda que me vendió por eBay, que fue en Estados Unidos. Me tardó como un mes en llegar a esta cadena y tuve que enviarlos otra vez la cadena, y ellos me dijeron que no tenía ahí la cadena con el tanto de eslabones, los links que necesitaba yo. Así que me devolvieron el dinero y tuve que buscar otra. Entonces ya compré y bueno, no conseguí una Regina igual quería, pero es que esta Regina es de competencia, dura mucho más, aguanta mucho más. Entonces no encontré aquí en México, no encontré nada. En Mercado Libre encontraba, pero no para mi moto. Encontraba de Urban, ¿cómo se dice ahí? Enduro, Touring Sport, no son para estas motos. Ahí viene la fotita, en cada caja viene la fotita ahí específica para qué moto sirve. Sí se puede poner, pero no es la ideal. Entonces andé buscando, encontraba en Italia, pero el envío bien caro, bien caro. Y bueno, decidí comprar una que sea buena
Y pues a ver, voy a probar y a ver qué me sale. Entonces la que compré fue la EK Chain. Bueno, yo vi unos comentarios ahí que es una buena cadena. Es japonesa, es de oro también. Y yo que vi la Heishin así en manos, vi que, no sé, yo veo que tiene más calidad, ¿sabes? Viene con una grasita especial y todo eso. Pero me parece que como no es tan de mala calidad. Tiene la RK, si no me olvidé, y la EK. Dice que la EK es mejor. Entonces, bueno, decidí comprar esta. Es más económica, es más barata. Pero a ver qué tal. Y lo que hice yo también, para no tener este tipo de problema, compré una que viene 120 links. Entonces viene mucho más. Entonces voy a tener que sacar. Entonces, bueno, chicos, ya se inscribe el canal. Tú que no has inscrito, que veo ahí que mucha gente ve los videos y no se inscribe. Se inscribe el canal, chicos, me ayuda mucho. Y se deje el like y el comentario ahí. Deje el comentario ahí lo que piensa de esta cadena. Si traen tu moto, si tiene alguna experiencia con esta cadena, y me dice, me avisa ahí para saber. Y me sigan en Instagram. En Instagram, voy a dejar mi Instagram ahí, porque ahí sube las cosas y había subido ahí la cadena Regina. Y luego ya subí esta también. Y bueno, síganme en Instagram también. Y bueno, chicos, para el video, vámonos. Chicos, ¿ves cuánto sobra? Entonces voy a tener que quitar como tres. Pero primero tengo que regresar aquí y recoger el ring para atrás, colocar una medida como al medio y ver cuánto sí realmente necesito sacar. Bueno, chicos, ya terminé aquí de cortarla. Tardé algunas horitas. Sin herramienta es un problema. Son problemas. Bueno, vamos a poner los O-rings. Es muy importante. Aquí viene una grasita también para lubricar bien los O-rings. Aquí lo ponemos uno, otro y vamos a ver esto bien fácil. Tengo mucha grasita aquí. Thank you.
Bueno, chicos, ya terminé aquí de ajustar la cadena. Ya la ajusté bien. Mira. Siempre tiene que tener un jueguito. Y no, es otra cosa, Sin juego ninguno. Mira, aquí está la trabita. Y no manches, Quedó hermoso. A ver si pongo aquí. O aquí. De cachinche. Pues voy a poner aquí. Más chingón. Bueno, chicos, entonces quedamos ahí más un video. Espero que te haya gustado del video, de todo este rollo que pasó conmigo, de tener que esperar otra cadena y todo eso. La verdad es que mi cadena ya estaba, mira, ya estaba hasta floja. Mira, los o-rings ya estaban todos bien relajados. Y además que la marca no es buena, Winsome, que busqué, cuesta como 500 pesos o algo así. Entonces ahí tenemos una cadenita de oro, súper chingón. Espero que te haya gustado. Ya deja el like, tú que no eres inscrito, y se inscriba. Y pues ahí vamos, chicos, un boa 1000 inscritos, ¿vale? Nos vemos, chicos, bye. I speed it up, just in the track, then I beat it up. Acne my jacket from Sweden, my chick don't exactly know English, they ain't about that action, no beef.